Bueno, mis amigos de astronomía, mis astroamigos, les habla Mauricio Monsacar. He ideado esta página desde el 2011. Se llama astronomiamonsacar.blogspot.com.co. A continuación, veremos los eventos celestes de septiembre del 2016, los mapas celestes a las 6 y 37, 8 y 37 de la noche, y a las 4 y 37 de la madrugada. También vamos a ver los eventos celestes de este mes y las efemérides. Bienvenidos. Este mes, bueno, a las 6 y 37 podremos observar la estrella Vega, la estrella Arturo hacia el occidente y los planetas Júpiter y Venus también hacia el occidente, ya ocultándose. Comenzaremos a ver a Marte y Saturno en la constelación del Escorpión, que serán visibles hasta las 9 y 30 de la noche. Hacia el sur vemos la estrella Alfa Centauri. Podemos observar también las constelaciones de Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio y Acuario. Y hacia el norte, un poco de la constelación de la Osa Menor, el Dragón, el Cisne, Hércules, Corona Boreal, Boyero, Cabellera de Berenice, los perros de caza, la Zorrilla, el Delfín, el Águila, la Serpiente y parte de Pegaso. Hacia el sur, podemos ver el Cuervo, Lupus, Altar, Telescopio, Corona Australis, Microscopio, Pez Austral, el Indio Americano, el Pavo Real, el Altar, el Triángulo, el Compás y Centauro. A las 8 y 38 de la noche, vemos que podemos seguir observando Vega, Saturno, Marte, Alfa Centauri y ya se ha ocultado Venus y Júpiter. Ahí estamos viendo a las 8:36 los objetos más visibles, que son la estrella Vega, Saturno y Marte en la constelación del Escorpión. A las 4:37 de la madrugada podemos observar las estrellas más brillantes: Capella, Procyon, Betelgeuse, Hmar, Canopus y la estrella más visible desde la Tierra, que es la estrella Sirio, que pertenece a la constelación de Canis Major, así como Betelgeuse, que pertenece a la constelación de Orión. También podemos visualizar otras constelaciones como Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Además, hacia el norte, Casiopea, Auriga, Perseo, Andrómeda, Triángulo, Pegaso. Hacia el centro, Can Menor, el Unicornio, Orión, la Ballena, la Liebre. Y hacia el sur, Canis Major, Eridanos, el Escultor, Pez Austral, Fénix, el Reloj, Columba, Pupis, Pez Dorado, Hidra. Y voy a mostrar nuevamente las estrellas visibles en la madrugada: Capella, Procyon, Nigel, Canopus, Hmar, Betelgeuse, que es de la constelación de Orión, y Sirio, de la constelación del Perro Menor o Canis Menor. A continuación, veremos los eventos celestes del mes de septiembre. Ya les dije, en mi página astronomiamosacar.blogspot.com.co se encuentran registrados los mapas celestes y el horario para que todos podamos visualizar el cielo sin necesidad de telescopios. Es el que lo tenga, pues felicitaciones, porque así va a adquirir una mejor vista. El jueves 1 de septiembre, luna nueva. También el jueves 1 de septiembre, un eclipse anular de sol, visible solamente en Gabón, Congo, Tanzania y Madagascar. El viernes 2, la conjunción de Luna y Júpiter. Vemos que a las 6 y 30
La Luna está muy cerca a Venus y a Júpiter. Tiene que ver con la conjunción de Luna-Júpiter. El viernes 2 también, la ocultación de Júpiter por la Luna visible en América Central, Colombia, Venezuela. Vemos cómo la Luna cubre a Júpiter ya a las 6 y 8 de la tarde. Eso es para las personas que tengan un bastante acceso a poder visualizar hacia el occidente con cielos despejados. El sábado 3, la conjunción de Luna y Venus. También vemos en el oriente cómo la Luna se aproxima a Venus a las 6 y 39 o un poquito antes del occidente. El sábado 3, la ocultación de Venus por la Luna visible en el centro de Rusia y Mongolia. El viernes 9, Luna en cuarto creciente. El jueves 15, ocultación de Neptuno por la Luna visible en Europa. El viernes 16, Luna llena. El viernes 16, eclipse penumbral de Luna visible en Europa, África y Asia. Miércoles 21, ocultación de Aldebarán por la Luna visible en el este de África y el sur de Asia. El jueves 22, en la noche, madrugada del 23, se inicia el equinoccio de otoño. ¿Qué es el equinoccio de otoño? Es la época en que por hallarse el sol sobre el eje del ecuador, todos los días son iguales a las noches en tiempo. Eso sucede en toda la Tierra, lo cual se verifica dos veces al año. Uno del 20 al 21 de marzo y otro del 22 al 23 de septiembre. El viernes 23, luna en cuarto menguante. El miércoles 28, la elongación máxima oeste de Mercurio. Vemos que está lo más alejado del oeste o del occidente. Y vemos aquí el oriente. Vemos aquí que Mercurio está muy cerca al oriente a las 4 y 52 de la madrugada. El jueves 29, la conjunción de la Luna y Mercurio. También a las 4 y 50 de la madrugada, vemos cómo la Luna se acerca mucho a simple vista a Mercurio en el oriente. El jueves 29, la ocultación de Mercurio por la Luna visible en Brasil. A continuación, veremos las principales efemérides históricas de septiembre. En 1979, la nave Pioneer 11 envía las primeras imágenes cercanas de Saturno. En 1976, la nave Viking 2 aterriza en Marte. En el 2004, la sonda Génesis estrella en Utah, Estados Unidos, con muestras de viento solar. El domingo 11, 1822, el Santo Oficio en Roma anuncia que las teorías de Copérnico pueden enseñarse libremente. En 1758, Charles Messier observa la nebulosa del cangrejo. En 1959, Lunit 2, primera nave en impactar otro mundo, la Luna. En 1769, nace Alexander von Humboldt, geógrafo, astrónomo y naturalista alemán. En 1977, la nave sonda Voyager 1 toma la primera foto de la Tierra y la Luna. En 1980, Arnaldo Tamayo, cubano, primer latinoamericano en el espacio. El miércoles 21 del 2003, la nave Galileo entra en la atmósfera de Júpiter. En 1846, Johann Galle descubre el planeta Neptuno. En el 2014, India coloca la sonda espacial Mangalyaan en la órbita de Marte. En el 2008, el taquionauta Shai Shigan, primer chino en realizar una caminata espacial. Y en 1880, la primera fotografía de la nebulosa de Orión. Bueno, mis astroamigos, les habla Mauricio Monsacar. Este es mi blog, astronomiamonsacar.blogspot.com. En él, cada mes traigo la información de la astronomía, también los pasos de la estación espacial por Colombia, todos los mapas celestes, noticias de astronomía, noticias del Sol, todos los acontecimientos que tengan que ver con los astros y que de una u otra manera, pues es bueno enterarnos de esas auroras boreales, de esas explosiones solares y vivir muy cerca con un pie en el cielo y otro en la tierra. Muchas gracias.